Mira, Pablo, aquí con esa cuadra. Este es un simulacro en el que se va a poner en práctica todos los planes y los protocolos de rescate de víctimas en situaciones de anegamiento de cierta magnitud, ¿no es cierto? Aquí se va a simular situaciones en las que una persona pueda estar en el techo de un vehículo, hecho que nosotros vimos muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires, en más de un episodio, y rescate de personas que puedan estar arrastradas por agua, que es una hipótesis que se puede dar en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos identificadas zonas en las que el agua podría llegar hasta los 2 metros de altura, y en ese contexto ya estamos hablando de un riesgo de vida importante y se requiere de personal con entrenamiento y con recursos apropiados para poder hacer ese tipo de salvataje. Aprovechando la transferencia de bomberos a la Ciudad de Buenos Aires, se ha dado la posibilidad de potenciarnos, potenciarnos en el sentido de que al sumar los recursos que ellos tienen con los que nosotros tenemos, en lugar de sumar, tenemos una multiplicación de resultados. Es decir, que 2 más 2, en lugar de ser 4, es 6 en este caso. Porque podemos disponer de los recursos en muchos lugares y nos sentimos mucho más fuertes para poder responder. Estamos entre 80 y 100 personas porque hay que contar personal de diferentes áreas. Bomberos, en particular entre bomberos el Grupo Especial de Rescate, pero además personal de la Defensa Civil, personal de la Guardia de Auxilio, de la Dirección General de Logística. Hay varias direcciones de espacio público, como la de Pluviales, la de Higiene Urbana, Policía, en fin,
no quiero olvidarme a ninguno de ellos, pero debemos estar en el orden de las 80, 100 personas, ¿no? Lo que hace esto es justamente dotar de recursos a bomberos, de recursos que hoy no tenía, y compartir nuestros recursos con ellos. Hemos incorporado una gran cantidad de vehículos con capacidad de vadeo. Calculamos tener en este momento cerca de 40 camionetas con capacidad de vadear 80 centímetros de agua, 4 camiones 4x4 que ustedes ya conocen y que son capaces de vadear 1 metro de agua, de modo que se pueden introducir en las zonas anegadas y luego soltar los medios náuticos que sean necesarios para el rescate de las personas. Un ejercicio es la comprobación de un plan, si no, no tiene sentido. Entonces, lo que pretendemos con este ejercicio, con este simulacro, es comprobar si los protocolos de intervención se ajustan o si se detectan fallas o si es necesario mejorarlos y volverlos a escribir. Por eso, ese es el propósito que tiene todo ejercicio.